señores, bienvenidos a mi canal. Estamos en Madrid, cerquita de Cibeles, aunque no lo he visto ahora mismo la fuente. Y es que voy a volver a un sitio en el que fui muy feliz, que es el bis que hay por aquí, donde yo vi ganar el doblete de 2017. Y hoy pues vuelvo a ver si hay suerte y pasamos a las semifinales frente al Manchester City. ¿Me acompañáis? Recordamos que ayer fueron eliminados tanto Atlético de Madrid como Barcelona. Yo estuve viendo el del Atlético y fue súper emocionante, pero la suerte cayó de manos del Borussia Dortmund. Y bueno, es que en Madrid era muy difícil encontrar un bar con el partido del Barça. Así que estuve con una amiga de fuera diciendo, oye, tú me cuentas el del Barça y yo te cuento el del Atlético. Y no tuvieron suerte, así que vamos a ver qué le depara la suerte al rey de Europa, porque no se va a enfrentar a un equipo cualquiera, se enfrenta al vigente campeón de la Champions, y en mi opinión este partido enfrenta a los dos mejores clubes de Europa y del mundo ahora mismo. El Manchester City tiene el sello de Guardiola y el Real Madrid simplemente tiene el sello de Real Madrid. En fin, no hay más que decir. Yo voy a ver el partido, pero bueno, no está mal, me la apañaré. A lo mejor me desplazo un poquito mientras no estoy comiendo, aquí se ve mejor. De Rodrigo en el minuto 12. Y bueno, me reitero a lo que he dicho antes de que empezara el partido, se están enfrentando los dos mejores equipos de Europa y del mundo, y cuando los dos están bien, el partido pues da gusto verlo, aunque nos cueste a más de uno tener problemas del corazón y de nervios, pero en fin, ojalá siga así. Lo peor que pase que sea que se mantenga el marcador. Y en cuanto a Real Madrid, muy bien, sí, muy bien Rodrigo, que ha sido el autor del gol, pero muy bien también Lunin, que nos ha salvado de muchas, y Rüdiger, que está cumpliendo su papel en la defensa madridista. Así que vamos a ver qué tal será la segunda parte. Me pregunto si en el bar de al lado estarán poniendo el otro partido de la Champions. Por lo que veo, ay por Dios, que pasa siempre, a los chavales que ya se han escondido, pero que bueno, que los habéis visto, con camisetas del Arsenal. Y el Real Madrid en este
sinceramente los dos equipos están haciendo muy bien, están usando sus mejores garras, pero es lo que tienen. Ahora vamos a ver qué es lo que se decide en esta media hora, y si no, pues ya sabéis, a penalti. ¿A quién le gusta la prórroga y los penalti? A mí se me gusta que no, pero es lo que hay. La segunda parte de la prórroga ha sido más de lo mismo, y más de lo mismo es que no ha marcado ni el City ni el Madrid. Así que vamos a ver cómo se decide. Yo muy nerviosa, además de tanto mirar así, me duele esta parte del cuello horroroso. Así que ya que me estoy dejando yo el cuello, literalmente, que sea para ver a Real Madrid en semifinales.